todos los fines de semana para yo me ponía los guantes y me fajaba con todos los niños de mi edad, incluso un poquito más grande. Pasó un señor y me dice, ¿de verdad tú quieres practicar boxeo? Dile a tu mamá que te lleve a esta dirección. Y me dio un papel. Cuando yo llegué, no era un verdadero gimnasio de boxeo. Era un gimnasio de lucha. Lucha. Surprise. I know. Yeah, así comencé mi carrera en wrestling. What did it mean to you to represent Cuba in the Olympics? Me sentí... Sentí mucha responsabilidad, mucho placer de representar no solo mi país, sino mi ciudad. After the Olympics, you did make a very tough life decision to come here to the United States. Y ya en mi cabeza ya era MMA, ya tenía mucha obsesión con eso. Yo dije, se cierran unas puertas, pero se abren otras. You left a family behind. How difficult was that? Fue una etapa dura. Pero verdaderamente me hizo bien fuerte, fuerte, fuerte. Ya solo lo hago para poder sostener a mis hijos. As you said, one door closes, the other one opens, and here you have this opportunity now to follow your dreams and possibly become an MMA champion. Me siento inmenso porque soy uno de los primeros peleadores cubanos. Dicen que uno no sabe qué tan fuerte es hasta que se hace fuerte. Es el único camino.